del estudio, bienvenidos a Casa Deportes, bienvenidos al episodio número 47 con el Nottingham Forest, el bosque de la Premier League, el Nottingham Forest, y bienvenidos a las noches mágicas de The Champions. Así es, señores, señores, vuelta, la ida, de los octavos de final de la UEFA Champions League, Porto contra Nottingham Forest en el Kuwait City Ground. Los de Carlos Reynoso Jr. sacan el 11 de lujo, con la excepción de que Nathan Redmond por lesión queda fuera de este partido, así que Ryan Gold tiene que hacer su aparición porque Derlis González, no entiendo por qué, estaba con Paraguay, estaba en un partido clasificatorio, no sé por qué estaba con Paraguay. Si yo fuera Carlos Reynoso Jr., soy Carlos Reynoso Jr., yo le hubiera dicho, no, Derlis González se tiene que quedar, tiene que ser mi titular en este partido. Se va y el Porto para el mejor 11 que tiene disponible, con Herrera y ojo con Rubén Neves ahí en el medio campo, un excelente medio campo en el Porto, quien ataca con Ricardo Cuaresma que remata, pero Ben Foster en el fondo, Adrián contra, remata, Ben Foster en el fondo, Ben Foster, la mansión de amigos imaginarios, Foster de People, como ustedes le quieran decir, una excelente atajada, dos atajadas yo diría, y Ben Foster espectacular defendiendo sus tres palos, y ahora ataca Héctor Herrera que remata, el contrarremate es de Adrián, pero ¿qué pasó? ¿Fue asistencia de Johnny Evans? No lo puedo creer, Héctor Herrera metió un excelente fusil, Ben Foster atento, pone las manos, pero rebote en la espalda de Johnny Evans, Adrián atento al rebote, gol del Porto, gol del dragón portugués en el Nottingham Forest, en Kuwait City Ground, ataca Fabian Delph que robó el balón y el balón va para Danny Ings, el lobo Ings, sello de la casa, va a recortar, va a rematar, no, el pase fue para Ryan Gold, ¿para quién fue? No ser Ryan Gold, intentó contrarrematar. Creo que era Luis Goldby la que se perdió en Nottingham Forest. Otra vez Lobo Ings organizando el fútbol desde allá arriba. El balón para Jordan Henderson. Remata de fuera del área. Y ese balón pasa por arriba de la portería de Hernández. Sabrá Dios quién sea este portero, la verdad. Posiblemente lo hayan fichado. A lo mejor sea uno de su cantera. O es alguien que yo desconozca quién sea. Pero Hernández no está ni Helton, no está ni Fabiano. Josué derriba a Scott Sinclair, que todo el partido le estuvo poniendo un baile. Ya estaba percibido Josué. El árbitro, ¿quién puede ser este? ¿Quippers? ¿Bjorn Quippers? Después de lo que hizo con el Paris Saint-Germain Chelsea, se va expulsado Josué y deja con 10 hombres al Porto. La Case Cam nos demuestra que Josué no fue al balón, ya fue a atropellar a Scott Sinclair, el balón ya estaba lejos de los pies de Sinclair, que de inmediato se levantó, fue a echar bronca, tranquilo Sinclair, ya lo expulsaron, está chavo el muchacho. Siguiente jugada, el Nottingham Forest tiene que atacar porque estamos en el minuto 90, Scott Sinclair de fuera del área y échate un gallo, está madurando Carlos Reynoso Jr. Scott Sinclair remató, pasó a centímetros de la portería de Hernández, fue atropellado, eso pudo haber sido marcado como falta de Rubén Neves. El partido parece que se va a acabar. Tenía un cambio preparado como desde el minuto 75 y nunca sucedió. James Wilson por Ryan Gold para intentar ir con todo al ataque. Despeje ese balón. James Wilson nomás entró a decir, ni modo muchachos, nos vamos a la vuelta con un 1-0 que sabe a 2-0 porque tenemos que ir a ganar 2-0 a la cancha. Dodragao va a estar complicadísimo ir a ganarle al Porto, que sacan una victoria importantísima en la Champions League. ¿Será que nos está pasando lo mismo que en la realidad? Y los equipos de la Premier League también quedarán fuera en la realidad nottinghamesca. No lo puedo creer. Lali, si quieren saber qué pienso de esto, porque muchos dicen, no, la Premier League no es la mejor liga del mundo porque ya quedó toda fuera de la Champions League. A mí me parece un argumento muy, muy tonto. La verdad es como decir que McDonald's es el mejor restaurante del mundo porque patrocina el Mundial o algo por el estilo. A mí me parece un argumento muy tonto. En los comentarios se los puedo responder porque para mí la Premier League es la mejor liga del mundo, sin lugar a dudas, porque ese argumento también nos daría la respuesta de que en estos momentos la liga italiana o la liga francesa son las mejores ligas del mundo. Ahí están los resultados. También recuerden, Alex, todos están diciendo, ya llevan 2 años seguidos que la Premier League no importa. Los invito a que chequen las estadísticas históricas de la Premier League en competiciones europeas, en la misma competición doméstica, en la liga, sus jugadores fuera de sus equipos en selecciones y lo que hacen realmente en los partidos, en cada uno de los partidos. Es simplemente espectacular, es un show ver la Premier League, son los mejores partidos del mundo sin lugar a dudas. Yo prefiero ver mil veces un, no sé, Manchester United contra Chelsea o Liverpool que un Real Madrid-Barcelona. Ese soy yo, Carlos Reynoso Jr., porque luego me dicen, eres un estúpido. Posiblemente sea un estúpido, pero es mi opinión y estoy casado con esa opinión y creo que con mis argumentos que presento, con las estadísticas, ahí están, los invito a que le chequen, creo que estoy en lo correcto. Sin más preámbulos, abro ese gran paréntesis, ya más o menos si quieren que me abra más lo puedo hacer en los comentarios. Nos vamos al partido, vemos aquí la jugada que le está jugando a James Wilson en dos oportunidades, el travesaño, dice que no, también ya vimos que ya habíamos pegado el travesaño, estamos en la FA Cup contra Leeds United. Toda esa jugada llevó a que Oli Broadhead, ¿cuántos partidos habían pasado en esta serie sin que un central anotara gol? De verdad, creo que el último central que anotó gol, este es un dato Mr. Chip,
fue creo que Mancien, no sé si recuerdan a Mancien, primera temporada se fue a Mancien, se fue al West Ham, creo que ese fue el último central que anotó gol, le anotamos gol a Leeds United y también no hay que hacer mucha memoria, nos vamos al episodio pasado, vemos esta jugada que le va a caer a Scott Sinclair la toma, es súper atropellado y perdón, no fue Scott Sinclair, es Fabrizio Olinga, este es el equipo número B, Fabrizio Olinga que lo tomamos a préstamo, jugadorazo, deben checarlo. Penal para el Nottingham Forest, así que Derlis González se para. Son los 11 pasos para el segundo gol del Nottingham Forest para que Derlis González siga brillando después de que llegó de jugar con Paraguay en lugar de jugar con la Champions League. Derlis González, ¡vamos! Y qué bien lo cobró Derlis González, 2-0 en el marcador. Y vemos los flashes de las cámaras. A mí eso me parece algo medio irreal, ¿no? En realidad no ves muchos flashes en los partidos, pero en verdad creo que en los eventos deportivos creo que están prohibidos los flashes porque pues, obviamente pueden llegar a los jugadores. Eso no tengo muy bien el dato. Pero pues bueno, 2-0 le vamos ganando al Leeds United en la FA Cup. Recordando que en la temporada pasada fuimos eliminados por el Everton y ahora tenemos la oportunidad de vamos a ir por el treble, vamos a ir por el cuádruple y vamos a este balón con James Wilson que le gana al defensa, recorte espectacular, Wilson remata y el árbitro dice no. Penal para el Nottingham Forest, segundo penal del partido, roja directa para el jugador de Leeds United. Wanyama, vemos, parecía que iba a ir a golpear a Belushi y el marcador de por sí está 2-0, un hombre menos, penal para el Nottingham Forest. Y ahora digo, James Wilson hizo la jugada, vemos, lo mandó a matar, yo creo que el entrenador de Leeds United. Así que nosotros mandamos a matar al portero de Leeds United, a Silvestri, James Wilson contra Silvestri. ¿Qué va a suceder? ¿Dónde la va a poner James Wilson? La pone del lado contrario donde la puso Derlis González, excelente ejecución de penal. James Wilson está teniendo la mejor temporada de su carrera con nosotros. Ryan Goldby celebra con James Wilson, el ex canterano, bueno, el canterano de Manchester United, ex Manchester United. Espectacular el cobro del penal, demostrándonos cómo se cobra un penal. James Wilson, simplemente exquisita su definición. Nos vamos a la siguiente jugada del partido, porque aquí le cae el balón al jugador Dukara, que aprovecha el rebote. Y pues mala suerte para Ronnie Hope, la esperanza de la portería, el canterano en Nottingham Forest, el portero inglés que salió a achicar, pero ya era muy tarde, Dukara anota el descuento para el Leeds United. Siguiente jugada es Wilson otra vez, bueno creo que era Bakel en realidad, y sí, sus ojos no los están engañando, no usé ningún hack ni nada por el estilo, penal para el Nottingham Forest. Tres penales en un partido. ¿Cuándo es la última vez que ustedes recuerdan haber visto eso? Y ahora le toca a Fagé Balulí, que va a hacer una definición a sangre fría en medio, arriba. Casi, casi como mexicano, fuerte arriba y en medio. Fuerte arriba y con los ojos cerrados, ¿no? Le faltó a Fagé Balulí, que anota su gol en la FA Cup. Ahora todos se fueron con gol. Fagé Balulí anota su primer gol. Excelente este jugador, que aún es muy joven y ahora va a estar luchando con Luis Holby por el puesto titular, o inclusive con Nathan Redmond, o Derlis González, o Ryan Gold, o Scott Sinclair. Va a haber una lucha ahí en lo que es en el volante ofensivo, en los puestos de los extremos del enganche. Una competencia simplemente exquisita que obviamente va a beneficiar a todos y cada uno de los jugadores. Saben que Carlos Reynoso Jr. tiene la creencia que al momento de rotar jugadores y tener tantos jugadores tan buenos para cubrir una misma posición, la competencia directa dentro del club va a generar que cada jugador tenga que exigirse al máximo y eso va a generar que cada vez mejore su nivel de juego y se va a convertir en un jugadorazo, y de no poderse ganar el puesto titular seguramente será vendido, y será vendido por una gran cantidad de dinero y eso beneficiará al club. Esa es la filosofía de Carlos Reynoso Jr., esa es la filosofía de Carlos Reynoso Case Deportes, en realidad yo así lo veo. Y ahora nos vamos al Britannia Stadium, but can he do it in a cold night in Stoke? Posiblemente lo puede hacer el Nottingham Forest porque se enfrenta al noveno lugar de la Premier League. Chelsea. Nottingham Forest contra Chelsea. Así se para el Stoke City, que tiene una alineación muy interesante. Si vemos a su banca, un ex Nottingham Forest, Matty Fryett, para enfrentarnos. Pero también está, ojo, con Bojan Krikic. No sé cómo pronunciarlo. Y Clint Dempsey. A mí me gustaría ver a Clint Dempsey también otra vez en Europa. Pero también creo que el proyecto de la MLS cada vez va mejorando. Y creo que cada vez vamos a ver jugadores de más calidad en la MLS. Ojalá. A mí me está gustando muchísimo la MLS. El New York FC me fascina ese nuevo club. Es simplemente increíble lo que hacen. Todo lo que está generando un club nuevo, recién nacido. Yo le voy al New York FC desde que soy chico. Imagínense que alguien dijera eso, ¿no? Primer balón es de Fabian Delph para el Lobo Inks. Que ahora sí dijo: ¿Cómo me voy a ir de un episodio sin anotar gol? Aunque sea así. Un churro, porque la barrida estuvo muy extraña del defensa del Stoke City, y de verdad, de chiripa, de pura suerte, Lobo Inks aúlla en la noche de una noche fría en Stoke. Asmir Begovic no se lo puede creer, vemos como simplemente con el movimiento de los pies, de la cintura, le dijo adiós al defensa del Stoke. 1-0, 17 goles en la campaña para Danny Inks, y ni se diga con sus 8 goles que ha anotado en la Champions League. Siguiente jugada, Loris Karius en el fondo, el Lince Karius demostrando que también es un arquerazo que quiere ese puesto titular.
esperar. En los comentarios me pueden decir la lucha en todos los puestos titulares. Y hablando de lucha, hablando de puesto titular, vean esta jugada. El camarógrafo se vuelve loco. Y se lesionó Jordan Henderson. Bueno, sacamos de cambio a Jordan Henderson. Metemos a Victor Wanyama, el ex Southampton, el ex Celtic. No hubo mucho más en este partido. Pero Carlos Reynoso Jr. de inmediato se va al vestidor para ver qué sucedió con Jordan Henderson. Loris Karius, excelente actuación el día de hoy. La lucha por el puesto titular en la portería con la filosofía que ustedes ya conocen de Carlos Reynoso Jr. Va a estar simplemente, ha estado simplemente espectacular. Loris Karius dando... pues méritos para ser el arquero titular, al igual que Foster. Ronnie Hope, pues sí, más que nada un suplente, pero es aún muy joven, al igual que, bueno, Hope tiene 18 años y Karius tiene 22, y uff, golpe durísimo en las aspiraciones de Nottingham Forest. Su contención, uno de sus dobles contenciones, lesionado por lo que resta de la temporada, 3 meses se pierde Jordan Henderson. Vemos que en el siguiente episodio vamos a ver la vuelta de la Champions League contra el Porto y otros partidos, y posiblemente después de ese episodio veamos las eliminatorias con Inglaterra, el debut de Carlos Reynoso Jr. con Inglaterra. Lamentable lo que sucede con Jordan Henderson. Sus comentarios siempre son bien recibidos. ¿Qué opinan de lo que está sucediendo? Va a venir un cierre importantísimo, increíble de Premier League, donde no podemos dejar ir ningún punto. ¡Lale, youtuberos! Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal. Y si no se han suscrito, les gustó el contenido, la calidad de los videos, los invito a que se suscriban y que inviten a sus amigos. ¡Lale, youtuberos! También los invito a que no olviden comer frutas y verduras, y que ¡ay, no solemos!